Voy a escribir un libro. Todos los objetos de ese mod vienen fortificados por defecto. Ah, nice. Donde por medio de este escrito dejo... Es que soy mala con las palabras. Dejo en constancia que mis pertenencias quedan a... No. Quedan a nombre de Green. Yo confío en Green. Él me ayudó. Oye, ¿no le puedo dejar mis cosas a Pichu? ¿A quién deberíamos dejar las cosas? ¿A Green o a Pichu? Realmente Green... ¿Green me traicionaría? Quiero pensar que él me quiere. Podría dejárselas a Pichu, ¿verdad? No, obviamente no le voy a dejar las cosas a mi esposo. Mi esposo... Yo lo amo, ¿eh? Yo amo a mi esposo. No hay persona en este mundo que yo ame más que a mi esposo. Pero esa rata, si le doy mis cosas, se divorcia de mí enseguida. Y no puedo permitir eso. ¿Desconfías de Pichu? No. Yo amo a Pichu. Pichu es mi besto friendo. Pero, ¿sabes? Uno nunca termina de conocer a las personas. A nombre de Pichu. La rata... ¡Ah, se mamó! Peluda. Ya existe, solo dije a futuro porque sí. Slash... La mejor opción es Pichu, sin duda. Cuisito. ¿Así escribe Cuisito? Si Pichu nos traiciona, hago la automurición. Quiero hacerlo un poco más es que largo. Las otras dos opciones son hombres, y en ellos no se confía. Es cierto, ¿cómo vamos a confiar en un vato? He decidido... dejar... mis pertenencias... materiales... debido a que deseo mudarme con el amor de mi vida. Es por eso que por medio de este escrito dejo en constancia que mis pertenencias quedan a nombre de Pichu, la rata peluda, slash Cuisito. ¿Ya fue? Contrato y ya está, y me la pelan. Firmar y cerrar. Ahí estamos. Creo que yo había puesto estas mamadas. A ver, vamos a dejar esto acá. Eso no me sirve en este momento. Esto tampoco me sirve. Esto tampoco. Pues acuérdense de dónde dejamos las cosas. Creo que estas son las fotos que le voy a llevar a Darik. No, esta no es. Esta ya la chupó el diablo. ¿Dónde están las fotos para Dari? Yo había tomado unas fotos específicamente para él. La la la. No te preocupes, Tambo. Todo va a estar bien, ¿oíste? Tú eres la llave para quedarme con tu padre por siempre y para siempre. Obviamente nunca vas a salir de este puto cuarto, pero ¡ey! Tus servicios serán recordados por toda la eternidad. ¡Tarimi!